Hier, Munition! Flugzeug, seht ihr das? Zeig da oben! Munition, greif zu! Aufpassen! Flugzeug. Estamos perdiendo el objetivo Charlie. Estamos perdiendo el objetivo Bravo. Feindlicher Soldat gesichtet. Thank you.
Soldat gesichtet! Munition, greif zu! Das ist einer ihrer Soldaten! Hemos perdido el objetivo Bravo. Objetivo Bravo. Ein berittener Feind. Quedan 50 atacantes. Hemos tomado el objetivo Alfa. Hemos perdido el objetivo Charlie.
Quedan 20 atacantes. Flugzeug da oben! Esta lucha ha demostrado nuestra superioridad, nuestra hermandad. Cuando realicen su último ataque, soldados, honraremos a nuestros hermanos muertos con la mayor victoria que haya conocido jamás este ejército. El enemigo está recibiendo apoyo de un tren blindado. Objetivo Bravo. Munición. Weiblicher Sanitäter gesichtet. Panzerzug, vorsichtig! El objetivo Bravo. ¿Hay más munición? Ein Maschinengewehr! Hemos tomado el objetivo Charlie. Hemos perdido el objetivo Alfa. Hemos perdido el objetivo Charlie. Das ist ein Speer!
Estamos perdiendo el objetivo Bravo. Hemos perdido el objetivo Bravo. Ich hab ja Geld da drüben. Estamos perdiendo el objetivo Bravo. Hemos perdido el objetivo Bravo. Vuelve a la zona de combate. Hemos tomado el objetivo Alfa. Estamos perdiendo el objetivo Charlie. Vuelve a la zona de combate. Hemos tomado el objetivo Charlie. Vuelve a la zona de combate.
Estamos perdiendo el objetivo Alfa. Munition! Para Austria-Hungría. Ahora verán los invasores que nuestras tropas son invencibles. El imperio no caerá. Creceremos y prosperaremos. Ya a comienzos de 1916, resultaba cada vez más evidente que Rusia no podría seguir soportando las pérdidas de las múltiples operaciones fallidas y mantener su lealtad a la monarquía del zar Nicolás II, autocrática y cada vez más disfuncional. Si Austria-Hungría hubiera detenido el primer avance de Brusílov, infligiendo más heridas a Rusia, probablemente el malestar del pueblo habría encendido la revolución de inmediato y los bolcheviques habrían sacado a Rusia de la guerra antes de la llegada del invierno. Un duro golpe para los aliados.